La situación de nosotros como familiares de, de mis hermanos es que ellos estaban presos y los soltaron el lunes, le dieron la orden de libertad el lunes y todavía están allá en, en la fortaleza. Están presos porque la magistrada no ha querido soltarlo. Firmar, firmar. No ha querido firmar. ¿Cuándo ella lo va a soltar? No que lo tenga ahí, nosotros dando viajes para acá. Si ella lo va a tener preso por un mes o dos meses. Nosotros nos vamos contentos a la casa y esperamos ese tiempo y después volvemos. Pero día por día estamos detrás de ellos a ver si ella no, lo, no, lo, no le firma la orden de libertad y no le ha firmado la orden de libertad, o sea que estamos esperando. ¿Qué alega ella? ¿Qué le ha dicho usted a los familiares? ¿Por qué no, no, no ha firmado? Bueno, hasta ahora yo no sé, yo no he, he escuchado nada de ella, pero de no que puede ella, hablar con ella no, 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 ella no permite que, que nosotros entremos donde ella está. La asistente siempre está ahí, dice que desea, no, ella no quiere hablar de ese caso. Pero, pero ya un juez dio la decisión. Sí, el juez dio la decisión ya que, que lo ponía en libertad. Ay, yo, yo tengo un hijo preso y a mí me le dieron la orden de libertad el día el viernes pasado y yo pagué, quiero decir que yo pagué eh, por el banco todo. Dame la orden que nosotros necesitamos. Suscríbete en eso, porque, mira ya nosotros pagamos. Y todo, quiero decir que ya da más nos falta eso, la orden de ella solamente. Sí, mira, estamos pasando por una situación bien difícil. Ya que mi hermano, desde el 19 de diciembre, que lo agarraron preso, le ordenan la libertad ahora el lunes. Y ahora la titular, Joana Bejarán, también se la niega. Entonces, nosotros necesitamos saber que nos dé una explicación el por qué ella tiene que negarle la libertad a los ciudadanos. Porque ellos son personas trabajadoras, entonces lo que vamos a crear es que delincuentes en la calle. Porque si son personas trabajadoras, ¿por qué ella tiene que negarle la libertad? Porque esto es algo que no está en la ley. Yo no sé qué tipo de libros que ellos están leyendo o qué leyes que ellos están llevando a cabo. Porque verdaderamente esto es un desastre. Montecristi es un desastre para lo que es ley.